Gracias. El próximo lunes estará llegando aquí a Pérez Celedón Juan Miguel Castro. Este es el nuevo obispo de la diócesis de San Isidro del General. En este momento se encuentra en Aguasarcas de San Carlos y nos atiende vía Zoom para conversar acerca de lo que va a ser este comienzo en esta recta hacia su ordenación a finales del mes de enero. Monseñor, desde ya, muchas gracias por atendernos y bueno, son 8 días desde su nombramiento. ¿Cómo los ha vivido? Bienvenido. Gracias, Johan. Un saludo para todos los que siguen este medio. Realmente que estos días pues han sido días revueltos. La gente le pregunta, la gente le consulta cuándo me voy, mensajes, llamadas, los medios, en fin, ha sido algo muy diferente a lo que he estado acostumbrado a hacer todos los días, porque yo estoy en una parroquia, tengo un horario donde todos los días confieso, celebro la Eucaristía, la atención de personas, la atención de grupos, y esta semana ha sido totalmente diferente. En medio de todo esto, por supuesto que me he abandonado totalmente en las manos de Dios, confiando siempre ante su presencia, y me he fortalecido muchísimo en la oración, con unos deseos muy grandes de llegar a conocer esa hermosa tierra del sur, porque estoy en el norte y Dios ahora me lleva al sur. ¿Qué acercamientos ha tenido en estos días con la diócesis de nuestra zona? A la diócesis por medio de diferentes grabaciones que he tenido ayer, por medio del Face de tres parroquias, me hicieron una entrevista y ha ido poco a poco. Si Dios quiere, el próximo lunes voy para allá, para San Isidro del General. De lunes a jueves voy a estar por allá. El lunes hay reunión de clero, voy a presentarme a los sacerdotes para que me conozcan, para conocerlos. Ellos serán mis más cercanos colaboradores en esta misión. Quiero ponerme ante su presencia y esperando de que nos vayamos conociendo, acercando mucho, ser buenos amigos. Y como el señor Gabriel, que lo estimo mucho, él me va a llevar a algunos lugares de la diócesis, algunas parroquias donde él tiene que ir. Entonces, esa va a ser mi primer contacto y cercanía con la diócesis de San Isidro el General. Una de las cosas que usted dejó muy claro desde que se conoció la noticia de su nombramiento es que usted proviene de una familia muy religiosa. Le doy gracias a Dios infinitas. Primero que nada, una familia campesina. Yo soy oriundo de Naranjo, Concepción de Naranjo. En medio de cafetales nací y desde los 3-4 años mi papá ha tenido un cafetalito y con mi familia siempre pasé cogiendo café. Todo el tiempo desde ahí, tiempo de vacaciones de escuela, tiempo de vacaciones de colegio, tiempo de vacaciones del seminario. Siempre pasé en los cafetales, cogiendo café, entre la comunidad, una familia muy, pero muy campesina. Y al lado de esto, bastante religiosa también, en la humildad y en la sencillez de mis queridos y amados padres, me han enseñado los valores morales, espirituales, humanos, y yo le agradezco profundamente a Dios haber nacido en un ambiente de estos. Y me enseñaron a amar a Dios profundamente, me lo han enseñado. Y mi querida mamita ha estado orando muchísimo, poniendo en las manos de Dios este ministerio mío. Le voy a mencionar a Monseñor Delfín Quesada, Monseñor Ignacio Trejos, Monseñor Loría, Monseñor Gabriel Enrique Montero. ¿Qué se le viene a la mente cuando le menciono a esos cuatro personajes? Usted es el quinto en esa lista. Pues
Vieran qué curioso, porque Monseñor Ignacio me llamó, hablé con él a sus casi 93 años. Él siempre ha tenido la costumbre de escribir, me hizo un pequeño poema. Vieran qué bonito, qué detalle más bonito. Me hizo un pequeño poema, me pidió el correo electrónico, me lo mandó en el día de mi nombramiento. Monseñor Loría también me llamó, hablé con él, me deseó lo mejor, y Monseñor, por supuesto, Gabriel también me llamó. Son personas muy apreciadas. Yo los he querido mucho, a todos los he conocido, solamente a Delfín, el primer obispo de la diócesis, no lo conocí, pero a uno le da como un susto decir, soy el quinto obispo. Bueno, bendito Dios, ahí voy a estar, en las manos de Dios y en las manos de toda la comunidad, en lo que esté a mi alcance, poderle servir. Su ordenación también tiene matices importantes. Es una fecha especial para usted. El 25 de enero, si Dios quiere, día de la conversión de San Pablo, si Dios quiere. Es una fecha muy significativa. Qué gran apóstol San Pablo. Qué gran hombre. Qué gran siervo del Señor. Consagrado totalmente. Iba de comunidad en comunidad llevando la palabra. Y ningún obstáculo fue motivo para desviarse y para quedarse en el camino, todo lo contrario. En nombre del Señor, y ahí iba muy adelante. San Pablo, el apóstol de los apóstoles, el gran apóstol. Y a mí siempre me ha encantado todas las cartas de él. Y por eso, aprovechando esa fecha de la conversión de San Pablo, he querido escogerla para mi ordenación. Del norte, donde está en este momento, al sur, un cambio radical. Totalmente, el norte por el sur. Hasta este momento que he estado aquí en la diócesis de Ciudad Quesada, los 31 años he estado aquí en el norte, en la parroquia de Pital, Catedral de Ciudad Quesada, La Fortuna y ahora Guasarcas, que estoy actualmente, pero he recorrido toda la diócesis, en algún momento todo lo conozco. He sido profundamente feliz y me he realizado en mi sacerdocio en esos 31 años aquí en la zona norte, una zona con riquezas admirables, una zona con una gente lindísima, lindísima, y ahora voy para el sur. El sur no es mucho lo que conozco por los medios de comunicación, me ubico en muchas de las comunidades, pero sé que tiene una riqueza admirable también, y sobre todo una riqueza de gente lindísima. Es que en todo lado hay gente muy linda. Entonces, pasaré del norte al sur y en las manos del Señor. Usted tiene 55 años en este momento. Uno podría esperar, Dios primero, que comience un recorrido extenso aquí en la diócesis de San Isidro del General. Efectivamente, el 20 de agosto cumplí 55 años. Lo que Dios quiera, en el tiempo de Dios, hasta donde Dios quiera. En mi momento en que me ordené, le dije al Señor, aquí estoy, en obediencia total, lo que tú quieras para mi vida, aquí estoy. Y en este momento también renuevo ese compromiso ante Dios, ante la iglesia, de seguir amando, de seguir trabajando, de seguir sirviendo, de colaborar en la extensión del reino de Dios, de llevar siempre lo mejor. San Isidro Labrador, nuestro santo patrono, también tiene un significado especial para usted. Totalmente. San Isidro Labrador es un santo que yo quiero mucho. Y de hecho en esta comunidad parroquial hay dos comunidades que llevan su patrón como patrono a San Isidro. Y una de las características, es decir, son varias características, es la humildad de San Isidro, un campesino, su cercanía con la tierra
y un amor inmenso a Jesús Eucaristía. Me identifico mucho con este santo. Vengo de una familia campesina, humilde y sencilla. Así son mis papás y mi querida familia, humildes y sencillos. Esos son valores que me han enseñado a mí y he procurado en toda mi vida sacerdotal llevarlos muy grabados dentro de mi corazón. Quiero mucho este santo, lo admiro mucho. ¿Qué le dice en este momento la gente de Aguasarcas allá en San Carlos? Ay, Dios santo, usted no se imagina, no se imagina. Yo soy muy sentimental y uno llega a encariñarse mucho con la gente. Así me ha pasado. Pital, que fue mi primer amor, yo salí llorando de esa parroquia y recuerdo el día de la despedida. Luego, la fortuna fue muy poco que estuve, fue un año. Pero Catedral estuve 21 años, 19 años de párroco y 2 de vicario. El día que yo salí de Catedral también salí llorando, pero es por ese cariño tan grande. Y esto me está pasando aquí en Aguasarcas. Uno llega a encariñarse tanto de la gente, cuando uno está cercano a la gente lo llega a conocer a uno también. La manifestación de cariño, de cercanía, los mensajes, las llamadas, las palabras, no se imagina usted. Yo agradecido profundamente con Dios por haberme tenido en comunidades que le han enseñado a uno a valorar la vida, le han enseñado a uno a cómo vivir su ser como cristiano grandemente. Monseñor, gracias por habernos acompañado en esta entrevista y envíele un mensaje a todos los miembros, a todas las personas que componen esta diócesis de San Isidro del General. Que Dios les bendiga mucho. Yo quiero decirles, mi lema que escogí es amar y servir. Yo no puedo entender la vida de un cristiano si no es bajo estas dos características. Estamos para amar. Jesucristo el Señor nos ha enseñado este verdadero amor. Y estamos llamados a eso. El que ama perdona, el que ama sirve, el que ama ayuda, el que ama se entrega, el que ama es misericordioso, el que ama escucha. Amar, amar sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Y el que ama, automáticamente tiene que servir. Nuestra vida es para servir, servir en todo lo que está a nuestro alcance. Si Dios nos ha dado dones, los dones se tienen que compartir con los demás. De lo contrario, esos dones, ¿qué sentido tienen? Voy a amar y a servir. Eso es. Y siguiendo, por supuesto, la vida de Jesús, pasó haciendo el bien. Eso es. Y mi intención ir allá a San Isidro el General es continuar con mi vida, pasando, haciendo el bien. Y le pido a Dios que me dé esa gracia para poderlo hacer. Yo les agradezco mucho. Yo sé que todavía no me conocen, ya me conocerán, ya nos acercaremos. Y quiero decirles desde ya que estoy para servirles dentro de lo que esté a mi alcance. Pero toda la vida que mi Dios me regale, me gastaré y me desgastaré por todos allá. Y lo haré con mucha humildad y con mucha sencillez, pero con mucho amor para todos. Muchas gracias, muy amable, y muchos éxitos en esta carrera como obispo que comienza el próximo 25 de enero. Era Juan Miguel Castro, el nuevo obispo de la diócesis de San Isidro del General, el quinto en la historia, que conversó con nosotros aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Hacemos pausa y retornamos.